de la existencia. Básicamente. Vamos, dame. Pleito, expúlsalo del grupo. Espera, yo puedo expulsar. Te voy a expulsar por haberte ido. Soy un pulpo, niños. Ahora no puedes comerlo todo. Como los humanos comen pulpos, los pulpos comen humanos. Así que entra al fondo del mar y visítame. Para nada es para comerte, para nada. Te voy a comer, hijo de puta. Acabas de... Que ya le invité. Tengo muchos aliados en un campo. El campo, estoy en el campo. En el campo, en el campo de ra... Te quiero hacer una cosa. Porfa, únete. Como éramos buenos amigos, me pregunto qué fue lo que terminó, qué fue lo que pasó entre nosotros. Vamos, ¿por qué lo eliminaste? Básicamente eso. A vos te gusta mucho tu carito. Te vas a quedar acá con tu carito. ¿Toda tu qué? ¿Todos tus amigos? Ahí. ¿Incluso a mí? Vete a la mierda, hijo. Ando. Man, acéptame como éramos amigos antes. No te quiero perder, mi... Tengo un lanzacohetes. Literalmente hace eso. No te quiero perder, eres mi pana fresco. No te quiero perder, mi pana. No sé por qué esto se llama lanzacohetes, si estos cohetes no pueden ser tripulados y no van al espacio. Man, tengo una pregunta. Man, ¿por qué este arma se llama lanzacohetes y no puede lanzar esos... no puede lanzar cohetes? O sea, lo único que lanza son misiles. Porque un cohete es algo tripulado que puede ir al espacio. Y esto es un misil. Entonces, ¿por qué se llama lanzacohetes si... en vez de lanzar misiles? No, tienen en español Latinoamérica. ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¿Saben qué día fue el 16? ¿Saben qué fue el 16 de este mes? Por lo menos en mi país. En mi país, no sé si en los suyos, pero en mi país el 16 de agosto fue el Día del Niño. No sé si en los países de ustedes también, pero bueno. Bueno, en mi país fue el 16 de agosto. Bueno, en mi país es el 16 de agosto, así que respeta mi país. No, en mi país es el 16, así que punto, ya está. Dejemos de discutir. Discutir no está bien. Excepto que sea por cosas. Excepto que sea de política. No, ustedes dijeron ni se ría, así que me reí. Eso fue lo que pasó. Por cierto, va, tienes el nuevo pico de... Oigan, avísenme cuando van a poner el dragón dorado para comprarme un Dragon Souls. La primera vez conseguí todos los Golden Horror. La segunda vez no conseguí ni... Creo que solamente conseguí como 4. Nada más, no conseguí todo. Espero que la siguiente pueda comprarme todo. De hecho, me estoy ahorrando...
Entonces. ¿Y eso que tiene que ver la Navidad? Se te terminó el Fall Guys. Un poco de todo. Ese día mío, man, es un poquito tontito. Esto es un poco de la estupidez de man, porque la estupidez de man es muy extensa, así que solamente voy a hablar de un poquito. Mateo, ya estamos listos, busquen carros. Que ya busco carros, pesado. Ok, no me... Pero, no me cuentes tu vida. Pero, no me grites al oído. ¿De qué se trata el Uber 10? ¿Una pregunta? ¡Ah! Hay un montón de voces de amigos en la alberca adormecida. No vayan para allá. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme! ¡Hay un montón de bots! No, es que hay uno. ¡Ah! Y a ti te gusta lo difícil. Encontré un taxi. ¡Taxi! A ver, quiero que digan taxi un montón de veces lo más rápido que puedan sin equivocarse. No, ahí paraste la velocidad. Taxi. ¿Qué hace una rata con una ametralladora? Rata. Excepto un youtuber que en uno de sus, en muchos directos le ponían ese chiste y y se reía. Bueno, él tenía como 35 años más o menos. 25 más. No, taxi, no te caigas. ¿Qué tanto me costó subir aquí? ¿Ahora te caes? ¿En serio? Puto taxi. ¡Ay! ¡No puedo parar! Bueno, ya me subí arriba del todo de la... ¡Yo no fui! ¡Eso sí, yo no! Te digo algo. Yo estaba bien tranquilo, dando unas cosas. Y me aparece tremenda horda de bots, enemigos. Ese no fui yo, pero ahora creo que voy a ser yo. Ese sí, ese... Porque pensé... ¡Cuidado! ¡Vienen los Freddy Krueger! ¡Avanza! ¿Quién se unió? ¿Quién fue el que me rompió mi? Fueron los bots, yo no fui. ¡Qué rata, Mateo! ¡Qué rata! Te voy a correr.
Eso sí, los bots que viste ahí en la ciudad no fueron obra mía, ¿eh? Eso sí, una cosa, los, si vas al Boro, si vas a la ciudad de, ¿cómo es? Ay, no la veo. Albercas adormecidas, así se llama en tu país, ¿no? Hacía falta gritar como niña asustada. Ay, amigo, adiós, Mari Carmen. ¿Por qué, putiana? No, pero ay, tampoco me funaron, weón. Hay una guerra Hay una guerra entre 33 y 12. Pelea de cuchaos. ¿Me ve, verdad? No, no mate, dale. No, era un peluche de... es un osito. Bueno, no es mucho peluche, pero es un peluche. No es mucho peluche, pero es un peluche. No es mucho peluche, pero es un peluche. Ni siquiera sé por qué estoy cantando, pero bueno, a la mierda. Es un peluche, pero no es un peluche. Es un peluche, pero no es un peluche. Es un peluche, pero no es un peluche. Peluche, ¿cómo te voy a desesperar mientras hablo? La única forma de que te desespere mientras hablo es que esté hablando 500.000 millones de veces. Y yo hablé solamente 450.000 millones de veces. A la mierda vos. Ay, no hice nada vos. Por favor, déjeme en paz. Ay, te están apareciendo muchos vos, qué mierda. No, en serio, Souls, no entres. ¿Vos ese este carro, el que estoy atropellando? ¿Ese auto naranja? ¿Vos estás en un Ferrari naranja o no? Ah, no, es pleito.
Te dije que no entraras, pleito. Maldito desobedeciente. Una cosa, Sol, no entres a... Yo soy pro player. Mira, Sol, voy a poner un marcador. ¿Ves el marcador azul? Bueno, no vayas ahí, hay un montonazo de bots. Y no son amigos, ¿eh? Son enemigos esos bots. Eso sí, esos bots no los puse. Esos no los puse. Puse otros bots. Una pregunta, Souls, ¿te fuiste o no? ¿O se dice en el... No. Entonces, ¿en qué ubicación wey, estás? Me están haciendo soronga, güey. ¿Viste donde puse un marcador azul? ¿Lo viste? ¡Aquaman! Souls. ¿Qué? ¿Viste donde dejé un marcador azul? Bueno, no vayas ahí, hay un montón de bots. Yo no lo veo porque estás en otro equipo. ¿En qué equipo estoy? Justo en esa ciudad, ¿eh? Justo donde vos estás hay demasiados bots. Justo ahí, aquí. Ahí hay demasiados bots. Demasiados, ¿eh? No te creas que hay 40 o 50. No, hay 4 millones de bots ahí. 4 bots, bueno. Yo al rato. Lo que tienen aquí es que... yo cuando me vaya, eso será como a las 3 de la mañana. El primer piso le dejé el piso. ¡Qué inteligente! La primera flor. Mateo. ¿Qué? Mateo. ¿Qué me vas a decir, Don Comedia? Encontró una casa abandonada, chicos. Encontró una casa abandonada. Sí, al día no le importa, pero cámbiate de equipo. ¿Por qué? ¿Why? Porque algo no funcionó con los bots y ahora son aliados todos. Ahora todos no me quieren matar, qué raro. Voy a pescar un pescado. ¡Qué chistoso! ¡Soy Don Comedia! ¿Qué? Debería ser serio. Sí, yo también me digo lo mismo. Me da vergüenza. ¿Qué asco que eres mi hijo? ¿En realidad no lo soy? Mire, la caña de pescar está atravesando la pared. Esta caña de pescar es Illuminati. Porque quiero hacerlo. Ahora voy a pescar una pared, chicos. Voy a pescar una pared. ¡Ah, que no puedo pescar una pared! Hola, ¿por qué no me respondes? O sea, no hay nadie, no me responde, pero qué mala educación. O sea, no hay nadie, no me responde, qué mala educación la de esta casa. ¿Pero qué tú dices? Nosotros preguntamos cualquier cosa y tú no respondes, pero yo sé, me parece que estropeé el timbre. Sí, acabo de estropear el timbre. Hola, nada. Hola, no hay. Ni tampoco sabe hablar. El timbre, arruiné el timbre. Qué bueno que no hay nadie.
Qué bueno que no vino nadie. ¡Ay, no! ¡Ahí viene nadie! ¡Ahí viene nadie! No lo dejé como estaba y ahora solo tiene un piso mi casa. ¡Un piso! Solo tiene piso y no tiene paredes, no tiene techo, nada. Solamente tiene un piso. O sea, no tiene paredes, solamente le dejaste el piso. Que solo le dejé el primer piso a mi casa. Todo lo demás se lo quité. El primer piso. Yo pensé que las casas solamente tenían un piso. O sea, el piso es lo que está abajo, lo que tú pisas. O sea, no entiendo por qué dejaste solo el piso. El cuarto, Mateo, para que me entiendas. ¿El cuarto qué? La cuarta persona que asesinaste en todo, Trove. ¿O qué? El primer cuarto, o sea, me estás hablando de fracciones, un cuarto, todo esto, todo eso. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Sé un poco. No quiero, quiero estar con mi Optimus Prime, pero que se metió a un lado y se le fue el color. Hola, Pleito. Me voy a dar por la caca. O sea que me van a pegar con un pedazo de miércoles o qué. Pero saben que eso está lleno de gérmenes y me puedo morir. Se me pegan con un pedazo de miércoles. Ahí están disparando. ¡Ah! ¡Es un bot! No, Pedrito, basta. No, no lo hagas. No lo hagas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, cuánto! Lo voy a hacer ahora mismo, pero déjame a mí que yo soy el experto. ¡Corre! Yo soy el experto en hacer explosiones super épicas. Explosiones épicas. Si quieres una explosión épica ahora mismo, solamente ven a mi tienda. Solamente pagamos 400 millones de pavos. A la verga, pinche dinero, a la verga. Ah, ¿y por qué no puedo tener más? ¿Por qué no puedo tener más de 4 millones de pavos? Ay, mira, me encontró una camioneta. Te enseñamos a hacer explosiones épicas. Solamente por $1,000,000. Si estafamos. No estafamos. Uy. Que los asusté, a que les rompí los oídos. ¡Hijo de puta! Ah, no, que estamos en el mismo equipo. Espera, quédate ahí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, vos, ¿Qué te pasa? Me maté yo solo, qué pendejo.
¿No te acuerdas que dije que enseñaba a hacer explosiones épicas, Pleito? Solamente por 1 millón de pavos. No, de pavos. De pavos. O sea, pero no quiero pavos del dinero de Fortnite, no, quiero pavos de los de la granja. Quiero esos animales de granja, quiero pavos, ahora mismo. No, pavos, quiero pavos. El animal de granja, pavo. No, un pavo, ese es de la jungla. El pavo real es de la realeza. Sí. Ah, por cierto, suerte igual. Ah, sí, ¿le haces eso a mi auto? Ah, espérenme un momento. Esperen que tengo que cargar. Hijo de puta. Se la van a ver conmigo, miren. No, no puedes decirme nada, no quiero. Cuando toco la bocina empieza a sonar esta cosa. Voy a tocar bocina, ¿eh? Voy a tocar bocina, espérenme. Voy a tocar bocina. Ya toqué bocina. Espera, ven. Vengan aquí, hijos de perra. Hace como un perro cuando se enoja, ¿no? ¿En qué parte parece un perro cuando se enoja? Sí. A la mierda, qué poco le dije. Deja de aquí, hijo de puta. Ay, no. Espera, quédate ahí en el auto, salta un segundo, que quiero verlo. Quiero ver el auto, salta un segundo. No te lo voy a robar, en serio. Sol, puedes salir del auto, que lo quiero ver. Lo quiero ver eso. Sí, en serio, lo quiero ver. Tengo gasolina, es que quiero ver el auto, a ver cuánto aguanta y eso. Mira qué hijo de puta. Demonios, tengo combustible bajo. ¡Oh! El camión es clave. Vamos, camioncito. ¡El camión es clave! ¡Clave, clave! ¡El camión es lo mejor! Bueno, ya eliminé a un tonto. Ahora me queda el otro tonto.
Ahora me imagino a Sol como... ¿Cómo tú me llamaste? Bueno, no se preocupe, no se preocupe. ¿Qué hijo de puta? Bueno, no se preocupe. ¡Avanza, camión! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Demonio! ¡Baja batería! ¡Ah, vamos para acá! ¡Oh! ¡Encontré un Ferrari! ¡Encontré un Ferrari! ¡Encontré un Ferrari! ¡A ver si me ganas! ¡Sí! Voy a usar un poco de turbo. ¡Sí! Pero qué importa, solo quiero alcanzarlo. Supongo que ahora se le va a acabar la gasolina y va a tener que cargar. Bueno, yo también. Porque lo que quería hacer era romperle el auto a Soul y al final terminé rompiendo mi propio auto. ¡Espera, Kate! El karma. ¡Ay, Dios mío! Soy tan bien. Estoy en... El parque placentero. Yo estoy en Metrópoli Mercantil. No. Ajá, ¿pero en qué parte? Después nosotros en Señoría del Azar. No, estoy en Señoría del Azar. ¿Y usted quién es? ¿A quién se fue? Bueno, Soy ya lo dijo, entonces saquen ese güey. Si Soy lo dijo es porque tiene razón, Soy es el sabio. ¡Espérate, mierda! ¡Espérate, la vuelvo! Hay mucha probabilidad de que ese güey venga y me la pala y me cague todo. Para que no puedas gastar, para que no puedas cargar gasolina. No sé para qué te tengo que perdonar, pero por si acaso la tuya. Ya sé a qué lugar tengo que ir. Porque me gusta. Es por los carros, papá. Es por los carros, mi hermano. Sí, por los carros, mi hermano. ¿Cómo que no es gran cosa? Los carros sí son gran cosa. No digas tontería. Sí, pero lamentablemente yo no tengo licencia, así que es mejor jugar en un jueguito. No, el mejor juego gratis es Fortnite. El Party Royale está pasando movimiento naranja, iba a decir. Souls. Están pasando movimiento naranja, justicia naranja en Party Royale. ¿Es que por qué rompen todas las gasolineras? Para sí, que güey, solo pueda. Te maté un ratón. Para que no puedan cargar ya gasolina. Dame que sin gasolina, tía, de lo que hago. Te me cuidas. No me expulsan. Además no me pueden expulsar porque yo soy el líder del grupo. Pero por el juego.
Ah, dos del juego, dos. Solamente, solamente abandonamos el grupo de... Pero si una vez estaba jugando con ustedes, no jodan. Sí, es que, pero no rompan las gasolineras, hombre, que ya todos nos quedamos sin combustible. Pero es que quería destruir el auto de Soul si no quería que se escape de mí. No se insulta así. Madura, por Dios, madura. Maduro, por Dios, maduro. Por el carro de Soul, amigo. Mi carro es mi carro, su carro es su carro. Es que quería destruir el auto de Soul porque me poseyó la maldad, el demonio. Quiero destruir todos los autos ahora mismo y quiero matar a todos. Cansate, Mateo. Hola. Hola, ¿qué hace? ¿Me deja montarme o qué hace? En la barca adormecida. No, déjame montarme, no te voy a hacer nada ahora. Bueno, no hace falta gritarme en el oído que el jefe es la hostia o algo así, no, no te entendí. Oye, tú haces eso y nadie te dice nada, ¿ok? Entonces cállate. Sí, pero lo que pasa es que me dejan sordo. Yo grito más bajo. ¿Y a mí qué me importa? Yo no estoy jugando otra vez. ¿Por eso no me importa? Probabilidades que mañana pudiera... Hola. Usted estaba a punto de atropellar a Sol y el camión de repente se dio vuelta. Es que yo no sé cuál es tu karma, güey. Es que tú siempre quieres hacer lo malo. No, es un bug. El evento de desafío comenzó. ¿Qué es eso? Me dice el evento de... Conduce hasta parque. Me lo voy a marcar. Voy a marcar a Parque Placentero. Vamos, 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 vamos. Tengo 3 minutos, demonios. Hola. Vamos rápido. Pesa, pesa, pesa el acelerador hasta el fondo. Sí, al parecer sí. Vamos, que me faltan 2:45. Quiero obtener experiencia. Así llego a nivel 60 y quizás me compren el pase. Ok, a mí qué me importa porque no estoy jugando trove, solamente estoy concentrado en llegar a un lugar en un tiempo determinado para que me den experiencia. Solo quiero llegar a un lugar determinado para que me den un poco de rica experiencia. Y no puedo parar de conducir, o sea, me parece que si voy caminando no me dan la experiencia. Vamos, avanza, carro, que estamos a punto de llegar y faltan 2 minutos. Falta un minuto. Vamos, que ya llegamos a parque. Y falta 1:52, voy sobrado. Voy sobrado. Ahora me tienen que dar mi experiencia. ¿Dónde miércoles está mi experiencia, eh?
Combustible bajo. Sí, pero por lo menos cumplí la misión, ahora me tienen que dar experiencia, ¿no? No hay experiencia, es una trampa. Entonces, ¿por qué me hicieron venir a esta parque? En el base royal, yo qué sé, es un troleo. O sea, solamente me da la recompensa de Battle Royale. Sí, solamente. No te da nada. Solamente tiene el Battle Royale, que tonto. Por cierto, Fortnite, sin Epic Games, si me estás viendo, vete a la mi... ¿Qué pasó con Epic Games? Nada, que me enojé que hayan puesto este evento y me hayan estafado. ¿Estafado? Sí, es que... Esta es la voz, Mateo. Solo tienes que ganar experiencia en Battle Royale. O sea, ¿cómo que experiencia gratis? Sí, porque si tuvieras el pase, y te dan un desafío de Midas o algo así, por ejemplo, tú consigues el Midas gratis. O sea, weón, what the fuck. Me imagino que en alguna... imagínate cualquier juego pay to win, pero que ahora ya no sea pay to win. O sea, que te pongan anuncio en todo el rato. Que... ¡Yay! ¡Oh, sí! La temporada 4 dicen que va, que la temporada 4 va a ser gratis. No es de verdad. Estoy en un auto con un bot. Ah, no, es Cristo. Es que es un bot. Pensé que era un bot porque es un Transformer. Porque Kit es mitad Transformer, así que... Pensé que era un bot, pero no. No, era Pleto. Choca contra la casa, choca contra una casa. Vengan a mi casa, les quiero enseñar algo. Bueno, vayamos a la casa de Souls. Pero fíjate cuánto combustible nos queda. Ah, cierto, que destruí toda la gasolinera. Pero que vayamos con Souls. Te odio. Te odio, man. Me acuerdo cuando al principio del grupo y ahora también estoy tratando mal al principio, te dije, ¿y ahora tú qué quieres? ¿Por qué te metiste acá? Solamente es porque querés algo, ¿qué querés? Y ahora te estoy tratando mal y rompiéndote todas las gasolineras. O sea, pobrecito de Souls, o sea, lo estoy tratando re mal. Bad. No hace falta, tampoco hace falta insultar, No, pero yo lo hago de chiste. No, espérame que yo voy a tocar el coso. Tú usa el claxon. Yo va el claxon. Oigan, ven dónde estoy, Thank you.
Llévaselo, llévaselo. MB, mira, mira. Llévaselo, llévaselo. El gas, carga, el gasolina. Llévaselo, llévaselo. Ah, mira, cómo no, y no les interesa ni un pelo que yo me vaya. ¿Sí? ¿A Mateo sí le importó? A mí también. A mí también. Sí, claro. ¿Cómo decir que yo me salgo y a nadie le importa? Porque es la verdad. Aquí está MV. MV. El MV está drogado. ¡Oigan! ¿Ustedes no saben dónde estoy? Pero Saúl, ya deje de llorar. Estoy en una galocinería de acantilados arenosos abajo. Ando solamente porque no sabe dónde está. Que llore, que le duela. Llore. Llévaselo. Porque Trove ya valió. ¿Quién está llorando solamente porque tiene un perro? Mateo, ¿quieres nadar? Mateo, ¿quieres nadar? Pues... No, ni se te ocurra, no. No, ni se te ocurra. No, 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 no. Ah, bueno, no nadamos, estamos... Ah, ok, según el bloque. ¿Tú ves a tu galocinería? Ay, ¿por qué me disparas? Esta va a ser la nueva palabra del canal, galocinería miau. Voy a cambiar de equipo y me voy a matar. Ahora, cada vez que yo salude, voy a decir galocinería miau. Pero aquí, oye gato imbécil, sabes dónde entrar, ¿verdad? No. No lo sé. Tú lo sabes. Tú tienes algo en la mano. Tienes algo, ya sé. Tienes algo en la mano. ¡Vamos, enemigos! Tira fuego, Javi, tira un poco, papá, por favor. Súbete a mi moto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es que eso no fui yo. Ah, habrá sido Soul, porque yo tampoco fui. O habrá sido la rata de pleto. ¿Quién me va a cambiar el equipo? Ah,
la verga. Ay, espérame, que voy a la galocinería. A la verga, tremenda que horror. Pero. Llore más, Joe. Llore más, llorón. ¿Qué pasó? Te dicen, llorón. Es que. Es que está llorando. Sí, claro. Claro. Solamente eres tú el que llora por el pato. Ese gato de mierda, ¿cómo lo...? ¿Qué pasó? A la verga, me la ha quedado. Me la ha quedado, che. Adiós, muy buenas, yo me voy. Chicos, yo me voy, chao. Yo no estoy llorando, yo solamente digo que ustedes básicamente, yo lo sé, yo antes fui malo, eso sí, y ahora soy bueno, y así me pagan sí, matándome. Se nota. Sí, ahora estaba tratando de ayudarte para escapar de los bots, y así me pagas. Así es como me pagas. Me mataste, güey. ¿Cómo me mataste, güey? ¿Qué me hicieron? Yo no te digo nada. Hace un rato, pero ahora yo te estoy matando. Ese pleito, perdón. ¿Saben qué? Los voy a bloquear a todos de este grupo y ¿saben qué? Ya nunca más me vuelvo. Bueno, yo voy a jugar con Man, adiós.
Pues guerra de clones. Vas a tener guerra de clones para ti. Pues guerra de clones, Te voy a dar guerra de clones para ti, perro. Y solamente me vengo porque Mateo me destruyó un carro hace rato. Como me robaste aquí como alguien y como alguien y algo me robó y me destruyó mi. Tranquilo. Listo.